Muchas gracias, Carlos. De todas formas, no has evitado la mitad de la presentación, porque has dicho cosas que yo también tenía previsto decir, como sobre todo el recuerdo a José Manuel López de Juan Abad, con el que compartí varios años de mi vida profesional, y que, por tanto, me ha satisfecho coger la referencia de su trabajo que hizo en compañía de Ángel María Campo para la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lava, como fecha de referencia. Desde mi jubilación en agosto de 2015, tras prácticamente 39 años de servicio en la Diputación Foral de Álava, dedicado al estudio y desarrollo del territorio alavés y tras realizar, como ha dicho Carlos, soy un viajero aficionado, muy aficionado a los viajes, y tras varios viajes al extranjero para conocer otras culturas, paisajes, modos de vida, etcétera, en uno de los regresos a mi residencia habitual, pensé que muchas veces recorremos medio mundo y no conocemos los lugares hermosos que están cercanos a casa. Así que para iniciar la nueva etapa de mi vida ordinaria, podía emplear parte del tiempo libre en una tarea doble, ver y recorrer lugares cercanos que no conocía y además analizarlos desde un punto de vista socioeconómico. Combinaba de este modo una parte de mi formación académica y laboral con la curiosidad recreativa. Y, por tanto, se me ocurrió centrar el objetivo en el enclave de Treviño, en los pueblos que conforman sus dos municipios, el condado de Treviño y la Puebla de Arganzón. Y predominaban dos razones. Una, Treviño está muy cerca, al lado de casa, por lo que podía desplazarme al lugar de estudio en medias jornadas, y así no obstaculizaba los horarios del hogar. En segundo lugar, para mí, creo que para muchos alaveses, estando tan cerca, era un territorio desconocido. ¿Cuántas veces hemos pasado por sus tierras para visitar los pueblos alaveses y apenas nos hemos detenido? Más, como sucedía a mí, que siendo de Oyón, desde niño vengo realizando como viajero primero en los coches de casa o en los caminos de la bodega familiar y posteriormente ya como conductor muy frecuentemente el trayecto de ida y vuelta de Vitoria a Oyón y viceversa, bien por Herrero, por Berneda o por Bernedo, por motivos de trabajo o para realizar visitas familiares. Y como decía José Manuel, y como conocer es amar, procuré hacer compatible mi visita a los distintos pueblos con el estudio de la amplia bibliografía que sobre los dos municipios, sobre todo sobre el del condado de Treviño, existen las magníficas bibliotecas o archivos de las que disponemos en Vitoria, que no he descubierto hasta que me he jubilado. Además, son súper amables todos. Y efectivamente, cogí la referencia, como siempre, en los estudios comenté una referencia temporal que nos sirva de referencia para comparar una situación anterior con la actual, cogí la referencia del trabajo de José Manuel López de Juan Abad. Resultado de este estudio, interrumpido por los viajes e interrumpido por las pandemias, pues fue un estudio muy, muy, muy largo y muy extenso sobre que titulé Estudio Socioeconómico de Treviño, municipios de Condado de Treviño, y a Puebla de Arganzón, y que acabe en abril de 1920. Pero da la extensión del estudio y las recomendaciones de Carlos, dijo, ¿dónde vas con ese estudio? Pero si esto es para una, esto es una cosa más sencilla, más corta, pues lo que hice fue hacer un compendio de ese estudio que he titulado, como aparece en la pantalla, Características socioeconómicas de Treviño, municipios de Condado de Treviño, Puebla de Arganzón, que constituye mi trabajo de ingreso en esta sociedad y del que esta lección que ahora presento ante ustedes es un resumen. En cuanto a la referencia del título, a ver si me aclaro. Sí. Según comenta Julio Caro Baroja en su obra Los pueblos de España, el vocablo Treviño deriva de Trifinium, que alude al lugar donde se unen tres territorios, en este caso los pueblos prerromanos de Bárdulos, Caristios y Autrigones. Esta teoría sería consecuente si observamos que con el mismo apelativo de Treviño existe un pueblo también burgalés, Villaizan de Treviño, que pertenece al municipio de Villadiego, en el que coincidía también la confluencia de tres pueblos también prerromanos, en este caso los Baceos, los Turmogos y los Cántabros. Otros autores, sin embargo, señalan que Treviño procedería de la voz latina transvineae, y haciendo alusión al tránsito que desde tiempos inmemoriales ha tenido el vino de Rioja por Treviño cuando se dirigía a los puertos cántabros para su exportación
a Flandes, etc. En cuanto a la denominación de los municipios, el del condado de Treviño procede porque la mayor parte de su término actual coincide con el término dado en señorío a los condes de Treviño, título que se fue otorgado en 1453 al descendiente de los Manriques de Lara, que fueron el primer noble al que el rey castellano premió por su ayuda en algunas batallas en 1366, otorgándole el señorío sobre Treviño y sus términos de aldeas. En cuanto al de la Puebla de Arganzón, toma el nombre de del núcleo principal o capital, surgiendo la Puebla por la transición, por la migración que hacen en algunos pobladores del asentamiento de Arganzón, que era un poblamiento que estaba cerca de la torre que actualmente persiste, hacia las orillas del Zadorra, para, aprovechando el vado del paso del río, instalarse allí y a la vez actuar como vigilantes y aprovecharse del comercio producido por el tránsito de viajeros y mercancías. Sobre esta población, a la que en su día le da fuero Alfonso VIII, en 1312 el rey de turno, pues lo mismo, premia a uno de sus válidos, en este caso a un representante de la familia Sánchez de Velasco, y le otorga el señorío sobre la Puebla de Arganzón y sus aldeas. Por tanto, históricamente, hasta la abolición del régimen señorial de 1837, ambos municipios, aunque estaban muy cerca, eran dos mundos diferentes y además dos mundos que no se hablaban, porque ambos estaban regidos por unos señores pertenecientes a la nobleza castellana, que además eran rivales. O sea que la relación entre los dos municipios no era muy agradable. Sin embargo, es habitual mencionar al condado de Treviño como el conjunto del enclave, conjunto de los dos territorios formado por los dos municipios que son limítrofes, el condado de Treviño y la Puebla de Arganzón, ambos dos pertenecientes actualmente a la comunidad autónoma del País Vasco por pertenecer a la provincia de Burgos. Así, como nos podemos ver en la diapositiva, en el gráfico inferior de hoy, este es la reproducción del mapa de la provincia de Álava de 1770 del geógrafo Tomás López. Ahí ya el contorno de lo que sería el actual enclave de Treviño aparece denominado como condado de Treviño. En el mapa de al lado es el mapa de carreteras de Diputación Foral de Álava. Como veis también, todo lo que es el enclave aparece grafiado con el condado de Treviño. Pero no solo eso, durante mis visitas a los diferentes lugares de Treviño, pues he observado que en muchos puntos de interés turístico o arqueológico y tal aparecen unos mapas, unos carteles de información sobre el lugar, patrocinados por la GAL Bureba. La GAL Bureba es la agrupación local Bureba, que es la encargada de regir o controlar el desarrollo rural establecido por la política agraria comunitaria. Y ahí, curiosamente, al contorno de lo que es el enclave le llaman comarca de Treviño, cuando, aunque las leyes de la Junta de Castilla y León admiten la comarca como una posible circunscripción administrativa y territorial, hasta el momento la única comarca constituida legalmente es la comarca del Bierzo, o sea que tampoco tiene sentido llamar a esta zona comarca de Treviño. Por lo que desde Álava hay muchas veces que vemos como en la prensa a esta zona llaman Treviño, o incluso cuando está en plena efervescencia el tema de la posible anexión de los dos municipios a Álava, pues algunos hablan de Treviño como la octava cuadrilla o la cuadrilla de Treviño. La única definición legal es la del INE, el Instituto Nacional de Estadística, cuando el nomenclátor de vías y ciudades y lugares de España habla del municipio de Condado de Treviño y del municipio de la Puebla de Arganzón. Para nada habla ni del enclave de Treviño, ni la comarca de Treviño, ni Condado de Treviño. Por tanto, tanto en el título de este trabajo como en el estudio general, he decidido tomar el nombre de Treviño para el enclave. Primero porque entiendo que es una forma de respetar la identidad diferenciada del municipio de la Puebla de Arganzón, que no tiene por qué asumir que el enclave lleve el nombre exacto del otro municipio, y segundo, porque para eso existe el otro municipio. Y aparte que el condado, pues siempre tiene una connotación un poco arcaica, que me parece pues, que es mucho más, más fácil, y además es más corto, hablar de Treviño que no de condado de Treviño.
Y cuanto a la realidad física de Treviño, en mi estudio hago una descripción bastante pormenorizada de distintos aspectos, pero aquí me voy a centrar en aquellos aspectos que se pueden ver. O sea, que cualquiera que nosotros que vayamos a Treviño las vemos. La localización no la vemos, pero la vemos en el mapa. Treviño se localiza en la parte de abajo del triángulo que forma la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi. Y dentro de Álava. Y dentro de Álava, pues es una franja que se extiende desde los valles alaveses por el este hasta la comarca de. Desde la montaña alavesa por el este hasta la comarca de valles alaveses por el oeste. Y además vemos que está rodeado en su totalidad, en toda su periferia, por hay municipios, ayuntamientos alaveses. La superficie de Treviño es de 279,58 kilómetros cuadrados. De las que la Puebla del Ganzón solo ocupa 1887, el resto, o sea, la gran mayor parte del territorio de 260,71 está ocupado por el Cantón del Treviño. Hidrográficamente pertenece en su totalidad a la cuenca del Ebro, pero sí que es cierto que aunque todos los ríos, riachuelos, arroyos, etcétera, pertenecen a la cuenca del Ebro, porque al final a él verten sus aguas, sí se pueden distinguir cuatro subcuencas. Por el poniente, el Zadorra, que entraría por el boquete de la Puebla del Ganzón, atraviesa el municipio de la Puebla del Ganzón y tras regar las tierras de Burgueta y de Pangua ya entra otra vez en Álava por Remiñón. En el centro, como el río más importante, el de más largo recorrido, la Ayuda, que tras nacer en las faldas del Capildri en el término de Oquina de Álava, atraviesa, además de Oquina y Urarte de Álava, atraviesa otros 16 núcleos de Treviño en un recorrido de unos 43 kilómetros, y desemboca en el Zadorra en término de Berantevilla. Otro río intermedio es el río Rojo, que aunque también es un afluente del Zadorra, donde desemboca en Mijancas, adquiere una connotación propia, porque el mismo nombre lo dice, río Rojo, y es que con motivo de las grandes avenidas, en las aguas que discurren por sus montañitas o cimas circundantes al cauce, pues convierten en grandes avenidas el color del agua que discurre por el río en color rojo. Este, como digo, nace en Arana y discurre por el llamado Valle de Tenebrón, es decir, después de Arana pasaría por San Martín Zar, a Talavero, Villanueva, Tobera, para desembocar en Mijancas, en el Zadorra. Y por último, al sur del Treviño, en las tierras de Bajauri y Obecuri, pues los distintos arroyuelos vierten sus aguas a Lega, que como todos sabemos nace en el término de Bernedo, o sea, muy cerca del término. El clima es de transición entre los climas predominantes en Álava, el Oceánico al norte y el Mediterráneo al sur. La altitud varía desde la cota más alta, que sería la cima del Buchisolo, 1.140 metros sobre el nivel del mar, Buchisolo es una cima que está en el término de Saseta, hasta la cota más baja, que sería el cauce que el Zadorra marca su paso por la Puebla del Ganzón, 473 metros. El paisaje, pues si vamos a Treviño y recorremos sus tierras, se observan valles de cerros salpicados, el monte abierto y tierras de labor con cultivos predominantemente de cereal, salpicados por distintas balsas que lo que hacen es almacenar agua para su utilización como regadío. Y en las laderas escarpadas, no aptas para el cultivo, vemos que en las zonas más umbrías crecen los hayedos o los encinares o los robledales, mientras que en las zonas más soleadas el monte bajo compite con los carrascos para la ocupación de ese terreno. Y respecto a la fauna, pues tiene una variedad de fauna el enclave de Treviño. Y pues entre los mamíferos destacan en las riberas de los ríos Zadorra y Ayuda el bisón europeo, que es una especie en peligro de extinción, la nutria, el desmán ibérico, que curiosamente es un animal depredado por la nutria y por el bisón europeo, y el gato montés. Y lo que sí distingue a esta zona es la gran riqueza ornitológica. Tiene laderas meridionales y los montes de Vitoria y las zonas boscosas de Bajauri y Obecuri tienen una gran riqueza de especies ornitológicas, entre las que destaca el alimoche común, el aguilucho cenizo,
el Milano Real, pero sobre todo el elemento más singular de la zona es este pajarato, el pajarito, que, dibujo, que he copiado aquí, un dibujo, que es el pájaro pico mediano. Por lo visto, la población del pájaro pico mediano, que se concentra tanto en los montes de Vitoria, en las laderas meridionales de los montes de Vitoria, como en Bajauri y Obeikuri, son las poblaciones más importantes de la península ibérica en esta especie. A continuación, hago un análisis en, la página, en esta diapositiva y en la siguiente, de cómo evolucionó la población en los núcleos del enclave entre 1950 y 2019. Se observa que en todos ellos la evolución es decreciente y paulatina, salvo en los pueblos que he grafiado, que he sombreado, que son todos a partir de 2001, en los que hay un cambio de tendencia. Hay un cambio de tendencia porque se empieza a producir un crecimiento. Y claro, esos pueblos coinciden con los pueblos donde se han construido nuevas urbanizaciones de casas de viviendas unifamiliares o pareados o adosados y que produjeron a finales del, año, del siglo XX y primeros del siglo XXI una migración, sobre todo de gente joven, de Vitoria y de Álava, fundamentalmente de Vitoria, hacia esas urbanizaciones de Treviño, porque ofrecían unos precios muy competitivos en la adquisición de vivienda, mucho más baratos que los que entonces existían en Vitoria para comprar un piso. El siguiente cuadro, siguiente diapositiva, lo que reproduce es una comparación, la primera vez que utilizo aquí en esta lección, el trabajo de José Manuel López de Jonaz y Miguel Ángel, Ángel María Campo. Y aquí en este cuadro lo que hago es distribuir los núcleos habitados de Treviño según su tamaño de población. Entonces, si veis el cuadro, no sé si se distingue muy bien. Si veis la comparación entre el año 70, que es la referencia que aparece en el trabajo de la Cámara, es que los pueblos menores de 30 habitantes eran... aquí no lo veo. Si eran en el año 70... 21, mientras que en el año 2019 los pueblos de menos de 30 habitantes eran 37. Es decir, que se produce una minoración del tamaño de los núcleos. Cada vez hay núcleos más pequeños. Si nos fijamos en los rangos más altos de ese cuadro, vemos, por ejemplo, que en el rango entre 101 y 150 habitantes, pues hay el mismo número de núcleos, dos en el 70 y dos en el 2019. Pero lo que no coincide es la identidad de esos núcleos. En el año 1970, en el rango entre 101 y 150, se encontraban Bajauri y Albaina. En cambio, en el 2019, en ese tramo, se encuentran Añastro y Armentia. Curiosamente también, dos núcleos en los que se ha producido un gran desarrollo de urbanizaciones. Armentia, no, Armentia es el pueblo sigue igual, un poco más arraigado, pero al lado están las ventas de Armentia, que como sabéis tienen pues, tres o cuatro urbanizaciones llenas de chalés o de viviendas adosadas. Y Añastro pues también se ha producido en Añastro ha habido una construcción de urbanizaciones, pero están mucho más integradas en el pueblo, mientras que en Ventas de Armentia crean una entidad distinta. Y en el otro tramo, entre 151 y 200 habitantes, pues en el año 70 había un solo pueblo, Añastro. Ahora, en el 2019, hay dos. Treviño, que ha perdido población, que antes tenía más de 200, en aquella época tenía más de 200, pero ahora tiene 181. Y Doroño, pues Doroño es otro pueblo lleno de chalés y de viviendas, entre otras cosas, porque Doroño está prácticamente a 9,5 km de Vitoria, con una carretera estupenda, o sea, el desplazamiento es magnífico, ¿no? Y por último, en el último tramo de más de 200, en 1970 había dos núcleos, las capitales, Treviño y la Puebla de Arganzón. Ahora solo hay uno, la Puebla de Arganzón. O sea que la Puebla de Arganzón es el núcleo con más población de todo el enclave, aunque sea el municipio más pequeño. En la siguiente diapositiva, lo que recoge son los movimientos migratorios. Y hago una referencia a que tradicionalmente Álava y sobre todo Vitoria-Gasteiz ha sido el foco de atracción para los trevillenses que querían buscarse una nueva vida, ¿no? Tan es así que en 1990
de todos los treviñeses vivos en ese año, 2 de cada 3 vivían en Álava, vivían en Vitoria. Es decir, en 1990, 2.341 treviñeses vivían en Álava y solo vivían en el enclave 1.156. O sea, la importancia de Vitoria como foco de atracción de los treviñeses. Esa tendencia también se cambia a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando las urbanizaciones o con la construcción de urbanizaciones y la atracción de comprar viviendas a precios más asequibles, además en contacto con la naturaleza, disfrutando del medio ambiente y con un desplazamiento muy cómodo a Vitoria, con unas carreteras estupendas, pues hace que el flujo en esta época sea doble. Antes el flujo solo era de Treviño hacia Vitoria, ahora en el periodo 1998-2002 hay un doble flujo. Sigue viniendo gente desde Treviño a Vitoria, a Álava y fundamentalmente a Vitoria, pero también se produce una migración desde Vitoria hacia el enclave. Tan es así que en ese periodo 1998-2002 el saldo es positivo en 369 personas para Treviño. Es decir, que aquí veis la fuerte emigración que se produjo de gente desde Álava, fundamentalmente desde Vitoria, hacia Treviño. Y en el cuadro lo que hago es ver para el año 2016 cuál es la distribución de la gente que vive en el enclave. Y ahí vemos que solo el 13,84% de los que viven en el enclave en el año 2016 habían nacido allí. Bueno, ya nadie nace en el pueblo, todos nacen en el UA, pero luego si los padres tienen la residencia habitual en el pueblo, les escriben como que han nacido en Treviño, o en Doroño, o en París, o donde fuera. Pero también vemos que los nacidos en el resto de Castilla y León son muy pocos, el 8,04%. La gran mayoría de la gente que vive en el enclave en 2016 procede de otras comunidades autónomas. La estadística no desglosa qué comunidades autónomas son, pero todos estamos pensando que es la comunidad autónoma vasca, y dentro de la comunidad autónoma vasca, Álava, y dentro de Álava, Vitoria, ¿no? Y en cuanto a la presencia de población extranjera, pues vemos que es muy baja. En el 2016, 70 personas, que apenas suponen, no llegan al 4% de la población. También examino la distribución de la vivienda y los edificios. Claro, las referencias son los censos, el censo de 2011. Los censos son una operación estadística maravillosa, porque contemplan una serie de características y de aspectos muy desarrollados y con mucho detalle y tal, pero tienen un problema, es que son operaciones que se realizan cada 10 años. Y en cuanto pasan los 4 primeros años, se quedan totalmente obsoletos, ya no reflejan la realidad, ¿no? Entonces, el último censo de viviendas del que disponemos es el de 2011. Y en el 2011 vemos en el cuadro primero, bueno, la fotografía que se ve ahí es de Doroño. Es una de las urbanizaciones de Doroño, que como veis, ese es el pueblo, está mezclado el pueblo tradicional con la primera urbanización, con el Doroño, ¿no? Bueno, el número total de viviendas familiares existentes en 2011 en todo el enclave a 2.174. Y de esas, las principales, sean viviendas principales, las que están permanentemente ocupadas todo el año, o la mayor parte del año. Pues vemos que las viviendas principales solo suponían el 40% de las viviendas familiares existentes en 2011. Quiere eso decir que la gran mayoría de las nuevas viviendas construidas pues serán de segunda residencia o alguna estaría vacía, o de veraneo, ¿no? En el siguiente cuadro se ve el año de construcción de los edificios, también según el censo de 2011, en el que he metido un primer rango, que son las existentes en 1972 también, información recogida del trabajo de Juan Navaz y Campo. Y vemos cómo en el año 2011 las viviendas existentes en 1972 eran 763, que sobre el total del efectivo de 2011 suponen el 38,30%. Pero ya con los datos del censo 2011 vemos que los edificios construidos anteriormente a 1991 eran 830, que eso es decir, que entre 1972 y 1991 solo se habían producido una construcción de 67 edificios, o sea, muy pocos, para lo que luego se evidencia, ¿no? Y lo que se evidencia es que a partir del 1991 hasta el 2010, pues se construyó en el 58% de los edificios existentes en 2011, ¿no? Paso a continuación, estoy intentando correr para ver si me da tiempo a hacerlo más rápidamente posible, y no tratar de aburriros.
a examinar las infraestructuras de comunicación que atraviesan el territorio del enclave. He reproducido arriba una parte parcial del mapa del enclave. Como veis, es una parte parcial del mapa de carreteras de Diputación, porque ahí aparece condado, como os decía antes, que en los mapas de carreteras de Diputación se nombra todo el territorio como condado de Treviño, pero en el que se ven claramente las carreteras. El trayecto rojo que se ve a la izquierda, pues sería el trayecto que dibuja la autovía A1, que se forma parte de la comunicación radial entre Madrid y la frontera francesa, ¿no? Y que la nomenclatura europea pues recibe el nombre de E05 en algunos catálogos y en otros E80. Tiene una longitud de 4,3 kilómetros sus pasos por la Puebla de Ganzón. Coincide en algunas partes con ese trayecto o se queda muy cerca la Nacional 1, que es la antigua heredera del Camino Real de Postas, aquel que se hizo pues en el siglo XIX, y que formaba antes parte de la comunicación entre Madrid y la frontera francesa, pero que ahora, a su paso por la Puebla de Alcorzón, está desdoblada y realmente lo que se ha convertido es una carretera de servicios de donde parten pues distintas carreteras comarcales o locales de contacto, de acceso a distintas poblaciones. Ahí vemos como a la altura ahí pone la Puebla de Arganzón, como en la Puebla de Arganzón nace una carretera anaranjada. Esa carretera sería la carretera local 127. Es una carretera que vertebra el territorio, que transcurre de oeste a este, y que después de 33,2 kilómetros, una vez nació en la Puebla de Arganzón y una vez que se cruza la altura de Ventas de Armentia con la Verde, de la que ahora hablaremos, termina su andadura una vez pasado Becuri. También la Burgos 7500 es la verde, esta que atraviesa de norte a sur el condado y que también es una carretera vertebradora. Esta carretera nace como a 5 metros del cartel indicador del puerto de Vitoria y muere después de 14,9 kilómetros una vez que se pasa la antigua venta de Moraza, en donde ya se une con la carretera local que iría a Peñacerrada. Y también hay otras dos carreteras locales, una que va desde Treviño al puerto de Zaldearán, de unos 8 kilómetros, y otra que va desde el cruce de esta carretera local 127 con la carretera que va a Cucho y con el acceso a la residencia de ancianos de Cucho, donde estaba el antiguo balneario de Cucho, que después de 4 kilómetros muere en la carretera de Berantevilla. Y de estas dos carreteras vertebrales nacen una multitud de caminos de acceso que dan acceso a todos los núcleos de población, a los 51 núcleos de población que están comprendidos en Treviño. Los principales son los BUV, los Burgos Vecinales, que son 26 y que totalizan 55 kilómetros. Y otros 8 caminos que no tienen esta nomenclatura, no tienen esta categoría, que en total hacen 7,9 kilómetros de longitud. Están en rojo porque son dos infraestructuras que necesitan una actuación inmediata, porque son caminos mal peraltados, estrechos, totalmente bacheados, sin señalización horizontal, y realmente son una de las infraestructuras que más intervención a corto plazo precisan. Y me he fijado que en los dos últimos años, desde la Diputación Provincial de Burgos, se han concedido subvenciones al Ayuntamiento de Condado de Treviño para empezar a arreglar por fases estos accesos, realmente ya totalmente necesarios. También incluido hay un camino rural que es el que en 3,2 kilómetros une la urbanización de Gochegoste en Aguillo con Ajarte, el pueblo de Ajarte famoso, las canteras de piedra de Ajarte con las que se construyeron la Catedral de Vitoria y muchas otras casas de la zona, pues es un pueblo que en este momento es un pueblo de segunda residencia. En los momentos que yo lo visité, carecía de electrificación, que luego sea el Ayuntamiento de Condado de Treviño lo ha realizado, y 2 años antes carecía de camino de acceso pavimentado. Pues los vecinos, los 4 o 5 vecinos ojalateros de Ajarte, como decimos en Álava, ojalateros, pagaron de su propio bolsillo, pagaron la pavimentación de ese camino rural que realmente ha quedado como una autopista. También atraviesa la zona la vía ferroviaria Madrid-Irún,
que también pasa por el municipio del condado de la Puebla de Arganzón y que es la heredera de la vía férrea que se construyó, que se inauguró en 1864. Existía un proyecto del ministerio correspondiente de que, bueno, el ancho de la vía férrea al paso por las pruebas de Arganzón en este momento es el ancho normal doble. Y existía un proyecto, como digo, en el ministerio correspondiente, en el que estaba previsto que en el futuro, en el año 2023, iba a entrar en funcionamiento el tramo Venta de Baños, autovía, la vía férrea electrificada para poder soportar trenes de alta velocidad, tramo Venta de Baños, Burgos-Vitoria, que comunicaría la línea de alta velocidad de la prolongación de la Madrid-Segovia-Valladolid con la Y vasca. Bueno, esto está previsto para el 2023. No sé si esto se cumplirá o cómo pasará con muchos proyectos que tienen por objetivo la llamada España vaciada, se quedarán en eso, en proyectos. También hablo de las infraestructuras telefónicas, es decir, que en el 72 solo 8 pueblos tenían servicio telefónico. A fecha octubre del 2016, todos los pueblos habitados de Treviño tenían línea telefónica de la Compañía Telefónica Nacional de España, que es la operadora designada como prestadora del servicio universal por el Estado. Y ascendían el número de líneas a 909, por supuesto, todos con prefijo 945. Y en cuanto a acceso a Internet, pues es otra de las servicios que peca de carencia la zona, salvo la Puebla de Arganzón, que fue incluida en el proyecto de banda ancha que la Junta de Castilla y León ejecutó en 2007 para las zonas rurales ofrecerles soluciones inalámbricas en lugar de la implantación de ADSL por línea telefónica. También el Gobierno del Estado aprobó en 2017 el plan 300% dentro del PEBA, del Programa de Extensión de Banda Ancha, cuyo objetivo era extender la banda ancha al menos en 300 megapíxeles o megabytes PS a todos los municipios de España con el horizonte 2021, con una inversión de 525 millones de euros. Esto también se acaba en proyecto, está en algún cajón de algún ministerio. Bueno, paso a continuación a la siguiente diapositiva, en la que hablo de las infraestructuras locales. Bueno, tras la situación de 1972 que describen Juan Abad y Campo en su estudio, en la situación actual hay un abismo. En el 72 había 16 núcleos en el general de abastecimiento. Por supuesto, no se habla del saneamiento de aguas. Todos los caminos de acceso, solo 9 estaban en buen estado. Solamente había 13 núcleos con pavimentación. Alumbrado público, solamente 15 y tal. En 2018, todos los pueblos habitados disfrutan de las infraestructuras necesarias para tener unos servicios básicos adecuados. Sin embargo, y no lo digo yo, sino que lo dice la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando en 2015 hace un informe para preceptivo para la revisión de las normas urbanísticas municipales del Condado de Treviño, dice que hay que hacer un importante esfuerzo inversor en depósitos de agua, que muchos han quedado obsoletos, exactamente 24 del Condado de Treviño se han quedado obsoletos, y sobre todo hay que asegurar en todos los núcleos de población sistemas adecuados de cloración para asegurar que el agua que llega a la boca de la población del Condado de Treviño reúna las características sanitarias suficientes. Para eso, el Condado de Treviño elaboró un plan, el plan director de infraestructuras, en el que su objetivo es conseguir un servicio municipal de abastecimiento de aguas que cubran todas las localidades y que asegure el caudal necesario para el desarrollo tanto de la población actual como de la población prevista en sus normas urbanísticas. Pero hay otra infraestructura que sí que es muy carente en el municipio, sobre todo el Condado de Treviño. Y según Sodebur es la Sociedad de Desarrollo de la Provincia de Burgos,
dice que así como en el municipio de Puebla de Arganzón está al 100% cubierto suficientemente el sistema de saneamiento de aguas y depuración de aguas residuales, sin embargo, en el condado de Treviño, el 70% de los núcleos no disponen de sistema depurador de aguas. Vierten sus aguas sucias directamente a arroyos o ríos. Y otra de las infraestructuras que requieren reparación, pues es la infraestructura que más se estropea, la pavimentación de calles. En todos los núcleos existen las calles pavimentadas con distintos sistemas, distintos materiales, todos los núcleos menos dos que ahora comentaré, pero la pavimentación se pisa, en la pavimentación se moja, en la pavimentación cuando hay hielo llega la cuchilla y la raspa. Y entonces, pues es otra de las infraestructuras que necesita una urgente renovación. Y digo, salvo dos casos, Ajarte, que no tenía pavimentación, pero bueno, Ajarte al final es un pueblo de segunda residencia y las casas pues están concentradas. Pero hay otro pueblo que era Samiano, que sí que es un pueblo con varias casas, algunas de segunda residencia, chalés, casas tradicionales muy bien rehabilitadas, muy bonitas, pero las calles siguen siendo de tierra. Yo hablé con un conocido que era de allí y dije, ¿cómo así en Samiano? No, en estos tiempos que corren no tenéis la pavimentación en las calles. Dice, es que la gente de Samiano, sobre todo que ha venido de fuera, dice que no es rural, que les gusta más las calles de tierra, porque es mucho más rural, mucho más natural, más típico. Bueno, para gusto se hicieron los colores. En la siguiente diapositiva, lo que recoge son, hace referencia a las infraestructuras locales en las urbanizaciones. Hay 30 urbanizaciones, a lo largo de, bueno, la vista es el barrio de la Presa en Franco, y hay 30 urbanizaciones, como digo, a lo largo del enclave de Treviño, incluidos los pueblos de Treviño, más las tres urbanizaciones de la Puebla de Arganzón, Ibaial de Aralar y la carretera de Treviño. Y el modelo que se ha seguido para la instalación de infraestructuras y servicios locales, pues es un modelo imitado en todos ellos. Pavimentación de calles a base de agromedado asfáltico con aceras de hormigón, servicios domiciliarios de distribución de aguas con contador exterior en las viviendas, saneamiento de aguas residuales y pluviales con depuración a base de fosa séptica, distintos tipos de fosa séptica más o menos sofisticados en función del número de viviendas o de la antigüedad de la construcción, y electrificación mediante un centro de transformación al principio de la urbanización y por supuesto la distribución eléctrica y el alumbrado público soterrados. Y ya paso a hablar de la actividad económica de Treviño. Normalmente cuando se pretende estudiar la actividad económica de cualquier ámbito de estudio, de contemplación, es habitual utilizar distintas variables, pero las más comunes son la aportación de cada sector al PIB, al Producto Interior Bruto, o el peso que la población activa de cada sector tiene en el conjunto de la población activa. Dado el reducido tamaño del área de estudio, pues no se dispone de la primera variable, por lo que me he tenido que basar en los datos sobre población activa en los sectores. Los datos que reproduzco en ese cuadro son referidos a 2019, o sea que son muy actualizados, pero tienen un defecto, y es que para saber cuál es la población activa y el número de centros o empresas empleadores de personal en el enclave, en los municipios de Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón, pues el órgano que ha hecho esta estadística ha cogido la referencia de adscripción al régimen de la seguridad social. Y bueno, eso está bien en casi todos los ámbitos, pero en nuestro área de estudio pues peca de parcialidad, porque claro, solo incluye las empresas ubicadas en los términos municipales de Condado de Treviño y de la Puebla de Arganzón y de las personas empleadas en esas empresas, pero no recoge el resto de la población activa que trabaja fuera del territorio del enclave. Curiosamente, en un estudio de 1999, en concreto en el estudio Treviño Claves para un contencioso inacabado,
decían que en 1999 un 31,3% de la población activa del enclave se desplazaba diariamente a Vitoria para trabajar. Quiere esto decir que los datos de este cuadro son 2/3 partes de la situación real de población activa del enclave. No obstante, esos son los datos que hay y sí que nos permite afirmar y ver que de tanto el número de empresas como el número de trabajadores, el sector más importante es el sector que se llama terciario de servicios. Y también nos permite ver que la estructura productiva pues es muy reducida. En el enclave de Treviño hay 42 empresas en el municipio de Condado de Treviño y 17 en la Puebla de Arganzón. Y el número de trabajadores pues son 216 en la Puebla, en el Condado de Treviño, y 82 en la Puebla de Arganzón. Sí que, en segundo lugar, es importante que en el Condado de Treviño, en el sector primario, aparecen 76. Y es que, como luego veremos, cuando veamos la agricultura, hay muchas de las explotaciones agrarias, pues la gran mayoría están afiliados, están viviendo en el Condado de Treviño, ¿no? En cuanto al régimen de cotización, pues por este mismo motivo, el régimen de cotización más numeroso para el Condado de Treviño es el de autónomos, el de trabajadores autónomos, porque la mayoría de los titulares de las explotaciones agrarias están en el régimen de autónomos. Y además, los propietarios de otros establecimientos como servicios y tal, pues son siempre, casi siempre, establecimientos muy pequeños, y también pues el régimen de afiliación de sus propietarios es el de autónomos. En cambio, vemos que en la Puebla de Arganzón el porcentaje más importante, un 66,66%, está en el régimen general, ¿no? Paso a continuación a estudiar ya en concreto los distintos sectores de producción. Entonces, en el sector primario, decir que el sector primario es el sector que se desarrolla normalmente sobre suelo rústico. Los subsectores tradicionales son la agricultura, la ganadería y la silvicultura o los montes, ¿no? Sin embargo, yo he metido otros dos subsectores que entiendo que en un futuro van a tener importancia como creadores de empleo, y son la caza y la pesca y la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Y además es que tiene la coincidencia de que estas dos actividades, o estas dos futuras actividades o nichos de creación de empleo, también se desarrollan sobre el suelo rústico. Y es que además, respecto a la caza, pues hay que señalar que junto con la elaboración de instrumentos de sílex, material abundante en Treviño, pues fueron las primeras actividades desarrolladas en el enclave. En el Mesolítico, según constata los restos hallados en el yacimiento arqueológico del Montículo de Charratu, trabajo dirigido por Barandiarán, en el que también participó nuestra presidenta María Valdeán, ¿no? Pues ya se ven vestigios de la existencia de pobladores temporales, de cazadores-recolectores que vienen durante la época de caza a Treviño, cazan para procurarse alimentación, alimentación animal, las manipulan mediante ahumados para que resistan hasta que vuelven a sus tierras, normalmente en las zonas más templadas de la costa. Pero es que además esa existencia de los cazadores-recolectores también se aprecia en el Neolítico, porque en el yacimiento de Mendandia, que actualmente sigue haciendo sus trabajos y que creo que está dirigido por el profesor Alday, pues en términos de seta también se han hallado vestigios que demuestran la existencia de esos pobladores temporales cazadores-recolectores, ¿no? O sea que esa sería la primera actividad económica en la antigüedad, ¿no?, del enclave. En la actualidad, decir que hay 27 cotos de caza que ocupan una superficie de 29.000 hectáreas, de los que 26 están en el Condado de Treviño y uno en la Puebla de Arganzón. Y de esos cotos de caza, pues hay 12 que son de titular privado, y los otros entidades locales, y son fuentes de financiación para muchas entidades locales. Y en cuanto a la pesca, de momento solo hay 2 cotos de pesca, uno en Pedruzo, que se pesca sin muerte, y el otro en Ayuda, que se extiende desde el puente de Treviño hasta Ozana, ya en el límite con Mirantevilla,
que es de zona libre. En cuanto al medio ambiente, pues el medio ambiente y la protección de la naturaleza es una materia cada vez más contemplada por todas las administraciones en sus distintos programas, desde la Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas, las provincias. Muchos programas están orientados hacia el desarrollo sostenible, hacia la protección de la naturaleza, que hay que transmitir a las generaciones futuras en el medio ambiente en buen estado, etc. Por tanto, estimo que el conjunto de actividades destinadas a controlar, preservar y mejorar las expectativas de conservación, protección y mejora de la naturaleza están estructurando un sector de actividad a desarrollar principalmente en el mundo rural, que en un futuro cercano puede articularse como centro de actividad y de creación de empleo. Actualmente hay dos lugares de interés comunitario en el enclave, en Treviño, que son las riberas de la Ayuda y la ribera de Zadorra. Pero ahora, ya centrándonos en la agricultura, en el subsector tradicional del sector primario, pues tenemos un nuevo problema de antes, el censo, la fuente de información. La fuente de información en este caso es el censo de 2009. Se supone que los censos se renuevan cada 10 años, se tiene que haber renovado en 2019, pero por lo visto ahora se va a hacer el censo en coordinación con la Unión Europea y el censo ya previsto era 2020, que todavía no se ha hecho. En este momento, en el 2021, se está completando el censo porque, por primera vez, parece que este censo va a permitir la actualización continuada año tras año, porque se basa en gran medida en las declaraciones que los agricultores hacen cada año a la PAC para obtener las ayudas de la Unión Europea. Y entonces, en la realización de este censo 2020, pues se ha estimado que dos terceras partes ya está hecho, porque se ha deducido de las declaraciones de los agricultores a la PAC, y que solo hace falta hacer un tercio del censo que requiere el desplazamiento a las explotaciones para ver aspectos concretos que no se recogen en las declaraciones de la PAC. Pero las primeras cifras de este censo están previstas que se van a publicar en el año 2022, o sea que todavía no llegamos. En función de ese censo 2009, el número de explotaciones agrarias existentes en el enclave son 172, de las que en el condado de Treviño hay 155 y 17 en la Puebla de Arganzón. De todas ellas, predomina el titular jurídico, que es persona física. Es decir, 154 de las 172 explotaciones agrarias, su titular es una persona física. Hay otras figuras como una sociedad mercantil, una cooperativa, dos entidades públicas, etcétera. Pero el predominio todavía es la persona física. En cuanto a cuál es la superficie que cultivan estos 172 explotaciones, pues viene en el cuadro ese pequeñito, en el que se ve que las 172 explotaciones disponen de una superficie media anual de 11.641 hectáreas en el enclave. De las que utilizan, es la SAU es la superficie agraria utilizada cada año, las que utilizan 10.071, es decir, un 86,5% de la superficie disponible es la que utilizan. Esa proporción es casi el 100% en la Puebla de Arganzón, como veis en la línea segunda. A modo de anécdota, decir que no toda la tierra disponible del enclave de Treviño es cultivada por las explotaciones de Treviño. Así, en la campaña 2015-2016, las explotaciones agrarias alavesas, varias explotaciones agrarias alavesas cultivaban 1.293 hectáreas de Treviño. También hay que pensar que las explotaciones treviñesas cultivarían tierras cercanas de los municipios alaveses, pero ese dato no lo tengo. Y a continuación lo que hago es hacer la distribución de las explotaciones en función del intervalo de intervalos de superficie. Como veis, parto de los que tienen menos de 70. En el estudio, en el trabajo de ingreso, sí que hago un desglose mayor. Aquí he partido de menos de 70. ¿Por qué? Porque tras mis conversaciones con distintos ingenieros agrónomos, expertos en la materia, y que además están actuando sobre la tierra del Condado de Treviño o las limítrofes,
me dijeron y coincidieron, bueno, al final hice la media, en que la extensión mínima para que una explotación agraria fuera rentable en Treviño tenía que ser de 70 hectáreas. Por eso he partido de 70 hectáreas y curiosamente veis que de las 172 explotaciones agrarias existentes en el enclave, pues las de menos de 70 hectáreas eran 106, o sea, la gran mayoría, ¿no? Sigo con las teóricamente explotaciones rentables, las de más de 70 hectáreas, y en la siguiente diapositiva lo que veo es qué superficie cultivan esas 66 explotaciones que son rentables, porque tienen teóricamente rentables porque tienen más de 70 hectáreas. Pues se ve ahí en el primer cuadro que esas explotaciones rentables cultivan el 70% de la superficie, el 71% de la superficie total disponible. Es decir, que cultivan la mayoría de la superficie agraria utilizable de Treviño. Y en el siguiente cuadro lo que se hace es recoge cuál es la distribución por tramos de superficie de las explotaciones rentables. Y vemos que la mitad, 33 sobre 66, están en el primer tramo, ¿no? Entre 70 y 100 hectáreas. Y vemos una que se sale, ¿no? Una explotación en el Condado de Treviño, que yo ya sé cuál es, pero ahora con esto de la protección de datos no se puede decir, que tiene entre 1.000 y 2.500 hectáreas. Esa es terriblemente rentable. En cuanto al régimen de tenencias de tierras cultivadas, este es un dato muy curioso. De las tierras cultivadas por estas explotaciones agrarias de Treviño, solo el 37% son propiedad de sus titulares. O sea, el 63% de las tierras que cultivan son ajenas. Están utilizadas o en régimen de arrendamiento, normalmente en régimen de arrendamiento, o de parcería. O sea, mucha cantidad. En cuanto al sexo de los titulares, pues siguen predominando los hombres. De los 172 explotaciones agrarias, pues los titulares en 112 son hombres, mujeres 42. Claro, en este momento no sé si estaba establecida esto de la titularidad compartida. Ahora comparten la titularidad, por lo menos cuando yo estaba en agricultura, sí que había bastantes titulares que traían a la mujer. Decían, no, es que queremos que figure como titular también mi esposa y yo, porque bueno, y eso se está haciendo bastante nada. Me imagino que aquí también será, lo que pasa es que los datos son más antiguos. Sí que, a falta de relevo generacional es que la sustitución de titulares de explotaciones bastante mayores, que es el caso que se produce en toda agricultura española y también en el caso de Treviño, por gente joven. Claro, es muy difícil que, salvo que sea el hijo de su padre, venga gente joven a cultivar tierras a cualquier sitio de España, porque el primer factor de producción es la tierra, y la tierra no es barata, la tierra es cara. Y cuando cualquier agricultor deja su explotación agraria, al día siguiente el vecino o el otro, o el amigo, o el padre, o el tío, van a su casa y dicen, oye, las tierras te las digo yo. Es decir, que no hay posibilidad. Cuando yo estaba en agricultura, en la Diputación, se creó el Banco de Tierras Agrícolas, con la idea de que las tierras que se quedan libres, pues hacer una especie como de agencia inmobiliaria para facilitar el tránsito entre los propietarios que dejaban tierras y los que querían hacer a las tierras. No se apuntó ninguno. Se apuntó uno de Ollón, precisamente, que es amigo mío y que es músico. Y entonces, como las tierras se ha llevado además un músico muy conocido en Vitoria, y como las tierras las llevaba su primo y su primo se había cansado de llevar las tierras y estaban todo el día discutiendo porque el dueño decía que le pagaba poco y el otro decía que sacaba poco, pues dijo, pues con el banco de tierras a ver si la Diputación me paga más. Bueno, pues no resultó nada del banco de tierras. Creo que ahora el banco de tierras lo han pasado a la agencia Álava de Desarrollo. Bueno, pues estará ahí también en un cajón, porque es que no hay lugar, es que no se producen tierras disponibles. También vino una señora de Osma, que nos ofrecía una finca, que cuando fuimos a verla era una finca
que de 360, al lado del río, de 365 días al año, estaba inundada 225. O otro que tenía una finca en el monte, y que claro, que nadie lo cultivaba, pues decía, ah, la diputación me pagará, porque... Bueno, pero sí, comentar que al final de 2019, según una información recogida por mí directamente con los agentes, con distintos agentes del sector, me comunicaron que en esa fecha el número de agricultores efectivos se había reducido a 114. Es decir, habían pasado de 172 en 2009 a 114 en 2019. Me imagino que cuando salga el censo habrán disminuido más. Y luego la formación del jefe de explotación. Pues la formación del jefe de explotación de las explotaciones agrícolas del enclave, pues es la que todos conocemos. Se aprende sobre la marcha, por la experiencia, por el día a día. Por último, en cuanto a la agricultura, hago esta diapositiva en la que en esa fotografía tormentosa, eso es la cooperativa de San Formelio de la Sierra de la Puebla de Arganzón. En esta diapositiva lo que hago es una comparación de los cultivos, de esos cultivos, entre 1972 y 2017, los cultivos más importantes del enclave, trigo, cebada, leguminosas, etc. Y vemos que en estos 55 años que transcurren entre 1972 y 2017, la superficie en hectáreas de estos cultivos apenas ha variado. En 1972 eran 9.719 hectáreas y en el 2017 son 9.669, apenas hay variación. Lo que sí hay variación es en algunos de los cultivos. Fundamentalmente hay una disminución importante en las leguminosas, porque pasan de 893 hectáreas en el 72 a 388 en el 2017, de las patatas, 430-148, y de la remolacha, de 1486 a 97. Curiosamente, los suelos del enclave de Treviño, así como los de los municipios a veces cercanos de Valles Alaveses, y la parte oriental de Henao Alavesa, son suelos muy propicios al cultivo de la remolacha azucarera, porque la composición organoléctrica pues, es apropiada, por visto. Pero, según la información recogida en la página web de la UAGA, el sindicato de la Unión Agraria de Agricultores y Ganaderos de Álava, tiene una sección de remolachos, de remolacheros, y en esa sección de remolacheros pertenecen 13 remolacheros, 13 agricultores, del enclave de Treviño. Y en esa página pues decía que así como en Ala, entre el conjunto de Ala de Treviño, pues en varios años se cultivan hasta 3.000 hectáreas al año de remolacha azucarera, en la campaña 2017-2018 se habían reducido a 1.282. ¿Y esto por qué? Bueno, pues el tema es que la empresa compradora, que es la azucarera de Miranda de Ebro, pues realmente actúa como un monopolio. Y por lo visto, por lo que dicen los de la UAGA, tiene muy poco fundamento a la hora de fijar los precios y no hace como otras industrias, por ejemplo, la cebada, Álava, no sé si sabéis, pero la cebada de Álava debe ser extraordinaria por la producción cervecera. Es decir, las mejores cervezas de España, la Estrella de Galicia o la Heineken, las mejores marcas seleccionadas están hechas con cebada alavesa. Entonces, ¿qué hacen esas grandes empresas? Esas grandes empresas, cuando empieza la campaña en la que hay que sembrar, avisan a los vendedores de la cebada y les dicen, mira, nuestras previsiones es que para la próxima campaña vamos a necesitar, vamos a hacer no sé cuántos litros de cebada y por tanto vamos a necesitar no sé cuántas toneladas de cebada. Eso le sirve a los productores de cebada para saber entre todos cómo se reparten, cuánta cebada tienen que sembrar. Siempre siembran un poco más para jugar luego, porque si es un año muy caluroso y la gente bebe mucha cerveza, luego pues esas demandas añadidas pues se venden a muy buen precio, pero bueno, pero saben a qué atenerse y el riesgo disminuye. Pero en el caso de la azucarera, pues eso no debe pasar. Pero nada más, según dicen ellos, no solo es eso, sino que pues igual dice que el precio que le van a pagar en la próxima campaña es tal
y luego sobre la marcha, porque tiene excedentes o porque ha traído unas importaciones de no sé dónde, pues les baja el precio. Ese hartazgo de los agricultores romaneses, alaveses y treviñeses llevó a la situación que en la campaña 2019-2020 no plantaron ni una hectárea de remolacha azucarera. No obstante, en mis paseos por los alrededores de Vitoria sí que veo que hay algunas parcelas con remolacha azucarera. No sé si habrá mejorado la situación con la azucarera de Miranda o si la Diputación Foral de Álava habrá insuflado más subvenciones para equilibrar el tema, no lo sé. Hago también referencia ya a dos cooperativas agrícolas que tienen un papel determinante en el enclave. Son la cooperativa de ventas de Armentia, localizada en Ventas de Armentia, y la de San Formido de la Sierra, que es esa foto de un día nublado que está localizada en la Puebla de Arganzón. Bueno, las dos cooperativas tienen una misma finalidad, lo que pasa es que actúan en dos ámbitos distintos, que es la de la unión hace la fuerza. Concentrar la producción final, sobre todo están orientadas a la producción de cereales para obtener mejores precios de venta. Y por otro lado, procurar comprar insumos, gasóleo agrícola, fertilizantes, fitosanitarios, abonos, que les sea más económicos para el conjunto de sus socios. Decir que la cooperativa de ventas de Armentia es la más veterana, se fundó en el año 1972 y tiene 54 socios, de los que 7 son mujeres, y siendo a procedencia de sus socios 52 del condado de Treviño y 2 de la montaña alavesa, mientras que la cooperativa San Formido de la Sierra, con sede, como digo, en la Puebla de Arganzón, se fundó en 2003 y tiene 43 socios, de los que una es mujer, y proceden 10 de la Puebla de Arganzón, 29 del municipio de Condado de Treviño y 4 de Valles Alaveses. Ambas dos están integradas en una cooperativa de segundo grado, en la misma, en Valduebro, que es del grupo AN. En el otro cuadro lo que se refleja es la producción, las tierras cultivadas por esos tipos de cultivos que se relacionan, cereales, trigo, cebada, etcétera. ¿Y qué sistema se sigue? Con datos de 2017. Si el sistema que utilizan es el secano de toda la vida, el tradicional, o si utilizan también el regadío. Y vemos que en el total del enclave, en la última cifra, el número de hectáreas en el 2017 que han utilizado el regadío son 634, que solo representa el 7% de la total superficie cultivada en estos cultivos. Realmente es una proporción bajísima, cuando desde las distintas administraciones, Unión Europea, en el Ministerio, la Junta de Castilla, se están haciendo inversiones importantes en procurar sistemas de regadío, porque se entiende que la utilización del regadío, sobre todo en determinados cultivos propicios como la patata, la remolacha, las leguminosas, permite aumentar la productividad y, por tanto, la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Pero, y además, ahora que con el cambio climático, el otro día oía en Onda Agraria, que es un programa que oigo cuando me despierto los domingos a las 6 de la mañana, que España, que la Unión Europea de alguna manera tenía que compensar a España, porque España está siendo el laboratorio de las prácticas agrarias que hay que tomar ante el cambio climático, que en España es el sitio donde más se está produciendo esta diferencia por el cambio climático, que cuando llegué al centro de Europa, que tiene mucho frío y tal, pues que pasaban varios años. Entonces, que además de la prima que se le da desde la PAC, tenía que hacer una prima adicional para pagarles esa experiencia de laboratorio, ¿no? Que eran los ratoncillos o las cobayas de esto. O sea, entiendo que con el cambio climático, que van a aumentar considerablemente las temperaturas en todos los sitios. Bueno, los bodegueros de Rioja Alavesa se están volcando en comprar tierras en las zonas altas, porque piensan que las actuales viñas que están cerca de los ríos, son zonas llanas, pues van a dejar de tener productividad, y lo que hay que hacer es cultivar en cotas de altitud más alta, ¿no? Y están como locos comprando
tierras para hacer viñas en, pues en Antego y en Yécora y en Cripán. Entonces, es preocupante la poca utilización del regadío. En mis conversaciones con ellos me decían que, algunos me decían que el regadío ha llegado cuando ya no hay agricultores. Bueno, ese es el típico pesimista de todos los lados, ¿no? Pero la mayoría me decían que el coste de la electricidad, de la energía eléctrica, que suponía las labores de propulsión del agua y luego de la distribución entre las distintas parcelas, que suponía un coste muy importante, que era un 40%, y que además el Estado les obligaba a hacer un contrato anual con la compañía distribuidora, con cuyo cual luego no se podían aprovechar de esos vaivenes que hay ahora en los precios de la electricidad y contratar en plazos más cortos y aprovecharse de esas vaivenes del precio de la electricidad, ¿no? También en el último presupuesto que se ha aprobado por el Estado, creo que era un grupo catalán, propuso, no sé si prosperaría o no, propuso una enmienda para que la electricidad utilizada en los regadíos de las explotaciones agrícolas tuviera un precio político. O sea, que el coste de la electricidad cuando se utilizaba para la producción agrícola pues fuera más reducido que el normal para el consumo humano. A continuación, para acabar el sector primario, hablo de la ganadería. Bueno, esta es una vista de Añastro, no, sí, de Añastro, tomada desde Busto, en el que, como veis, se ven las parcelas con los cereales ya verdeando, y ahí se ve una mancha blanca que es de la balsa de Añastro, ¿no? La balsa de regadío de Añastro. En la siguiente diapositiva es donde hablo de la ganadería. La ganadería ha disminuido considerablemente en Treviño. Los datos también los comparo con los del 72 del estudio de Juan Abad y Campo y el 2009. Y la reducción es considerable. En la Puebla del Ganzón apenas existe ya ganadería. Lo más llamativo es en el tema de ovino. Como veis, en el año 72, en cuando yo terminé, había 5.442 cabezas, y en el año 2009 hay 1.102. Probablemente cuando salga la información del censo 2020, las cifras estarán mucho más reducidas. Luego paso a hablar de la silvicultura, de la producción forestal. En ese mapa que se incluye en la diapositiva, es la situación, la distribución del arbolado en Treviño, en el enclave de Treviño en el año 2015. El arbolado son las manchas verdes del mapa, ¿no? Como veis al norte, pues eso sería la zona de los Montes de Vitoria, al noreste, esa gran mancha verde, pues sería también la prolongación de los Montes de Vitoria, con el monte Artola, un monte de utilidad pública, que está en término de Saseta y que tiene una gran concentración de tejo. Y luego pues las otras manchas verdes distribuidas o dispersadas a través del territorio. Pues debajo de la población veis la zona de San Zadornín en tierras de San Formerio, en tierras de Pangua y Muergas. Esa otra zona central pues sería la zona de Calicedo y su prolongación hacia Monte San Miguel y Cucho. Hay otra zona que sería pues los montes de Moraza y Chulato, esa que está al sur. Es que no se ve muy bien, pero es esa que está, a ver, esa más o menos ahí, eso es Chulato y Moraza, que es otra zona de bosque. La otra zona más a la derecha sería la zona de Jaundel, de la que ahora vamos a hablar, y esa especie de línea que sube hacia arriba. Me he pasado. A ver cómo es esto. Esa zona que sube hacia arriba pues serían los montes de Galvarín, etc. Y luego ya pues al sur baja Orello Becuri, ¿no? Es decir, que en una medición de la SIGPAC, es el sistema geográfico que se utiliza para las declaraciones de la PAC, pues en una medición por este método de la SIGPAC, referido al año 2018, se ha medido que se ha calculado que las
superficie destinada a especies forestales del condado de Treviño son 8.097 hectáreas, y mientras que en la Puebla de Aranzón serían 461. De esas hectáreas del condado de Treviño, la mayoría son de propiedad pública, son los MUP, los Montes de Utilidad Pública, que son aquellas zonas forestales que se salvaron de la desamortización de Madoz en el año 1800, al final del siglo XIX, que se salvaron pues por interés paisajístico o interés forestal, y se 1855, por razones de interés paisajístico o utilidad pública. Y esas montes de utilidad pública, como digo, son propiedad de los del Ayuntamiento de Condado de Treviño o de las juntas administrativas. Las superficies, casi todo el monte es maderable, y las especies preponderantes pues son el roble, la haya, la encina y el quejigo, también con algunas especies de roble, bien sea albarto, corno o peloso, y el tejo que hablábamos en Artola, ¿no? Y ahora una curiosidad, hablar de que los montes de utilidad pública hasta finales del siglo XIX, muchos de ellos formaban parte de comunidades compartidas entre entidades locales alavesas y entidades locales treviñesas, porque había comunidades de pastos y de árboles, ¿no? Las tres más importantes, dos están ya extinguidas, la Parzonería de Dizquialto, que está en las proximidades de Baja Orio Becuri, que fue disuelta por la Diputación Foral de Álava en 1870, y la divisa de San Formerio, pues la que se enclavaba alrededor del monte San Formerio, en la que estaban cuatro pueblos treviñeses y la localidad alavesa de la Cervilla, que esta se vendió en particular. De momento solo conservan la copropiedad en el monasterio, en el santuario de San Formerio, que dicen que es el patrono de Treviño. Pero la que sigue y prevalece es la comunidad de Pipaón, Peña Cerrada y La Gran, conocida como las comunidades Goicana. Este territorio, con una extensión de 252 hectáreas, que he puesto este mapita porque es ese puntito verde que se ve ahí, esa es la comunidad de Goicana o las comunidades. Es un territorio que no está adscrito a ningún término municipal. Es un territorio independiente, como sería ese otro que se ve como amarillo jaspeado. Eso sería, el de arriba sería Parzonería de Encía. Lo que pasa es que la Parzonería de Encía tiene 3.500 hectáreas. Nuestra comunidad, la comunidad de Treviño, tiene solo 252. Y la distribución de la propiedad y, por tanto, de los recursos que se sacan de esa comunidad goicana está distribuida entre 7 doceavos para el Ayuntamiento de Peñacerrada, 4 doceavos para el Concejo del Año, Treviño, y un doceavo para el Concejo de Pipaón. Bueno, ya paso a los otros dos sectores, al sector secundario y terciario. El sector secundario apenas tiene presencia en el enclave. Decir que solo hay cuatro establecimientos y apenas importancia. Hay dos establecimientos de producción de energía hidroeléctrica, uno en Pedruzo, aprovechando las aguas de la ayuda, y otro en la Puebla de Aranzón, aprovechando las aguas de la Puebla de Aranzón, pero vamos, no tiene ni personal fijo, pues lo llevan las compañías. Son unas compañías eléctricas, pues vamos, compatibilizando con otros trabajos que las mismas tienen. Decir también que en relación con el sector industrial ha habido cuatro intentos de establecimiento de parques de energía eólica en Treviño, pero no han prosperado ninguna por motivos de impacto ambiental. Curiosamente, uno de los intentos, el último, recibió un fuerte informe de impacto ambiental de la Diputación Foral de Álava, el servicio respectivo de la Diputación Foral de Álava. No sé si ese servicio ahora con estas
parques eólicos que nos van a llenar a la Abad de Molinillos, se ha quedado mudo, no lo sé. O es que igual en Álava no hay impacto ambiental. Y por lo visto estoy de acuerdo con ese periodista que decía, ¿por qué no se ponen parques eólicos en Vizcaya y Guipúzcoa? Porque habrá montes también, parece que hay montes en Vizcaya y Guipúzcoa, ¿eh? Pero no hay ninguno, curiosamente. Bueno, pasemos, no es el momento, no es el motivo de esta reunión. El resto de empresas del sector industrial pues son pequeñas industrias, por ejemplo, tres panaderías, dos en Condado de Treviño, Saraso y Paliza, que además compatibilizan con el uso como, como servicio, como tienda de venta de pan, otra en la Puebla de Arganzón. Hay una sidrería en Ascarza, que también compatibiliza su uso como sidrería, es una producción de sidra, pero compatibiliza su uso como sidrería, y pues luego hay un pequeño taller de fabricación de remolques en la Puebla de Arganzón y otra de filtros de hornos de cocina. Y decir también que hay dos polígonos agroindustriales, los dos en el Condado de Treviño, uno ocupado por la cooperativa Ventas de Armentia y otro de promoción municipal, también en Ventas de Armentia, que tenía una extensión de unos 23.000 metros cuadrados y constaba de 16 parcelas. La última vez que estuve yo allí solo había un pabellón construido y se estaban construyendo cuatro más. Y ya pasamos al sector de servicios. No voy a entrar en la descripción de todos estos subsectores. Decir, como hemos dicho antes, que es el sector económico principal, tanto en cuanto al número de establecimientos como al de personas empleadas, y que seguido en el trabajo de ingreso, al que podéis acudir si alguno está interesado, porque se colgará la página web de la Vascongada próximamente. Y pues de esto es el sector más interesante o más pujante en cuanto a número de establecimientos es la hostelería. En la hostelería, decir que en el municipio de Condado de Treviño hay 8 alojamientos, de los que 4 son centros de turismo rural. Hay una casa de turismo, había una casa de turismo de salud en Miranda de Tobera, que creo que está cerrada. Una casa de espiritualidad llamada Porcíncula en el complejo de la residencia de la Sagrada Familia de Cucho, 7 empresas de comidas, o sea, los típicos restaurantes, pues desde la tradicional Taberna Estanco de Duranto, que es una de las más viejas, veteranas de Álava, la sidrería de Ascarza, 2 en las Ventas de Armentia, la Taberna Jatechea, que todos conocemos, a lo del puente que salva el ayuda, y la última incorporación, Oula. Esta empresa es una empresa de Miranda que ha alquilado el caserón este que existe en las Ventas de Armentia enfrente de la marquesina de Espera de Autobuses, que pertenecía a un conocido industrial vitoriano y que organiza pues banquetes de boda, eventos, encuentros empresariales, etcétera. Luego pues los típicos bares, etcétera. Y en cuanto a la Puebla de Arganzón, en alojamientos hay un hotel de 3 estrellas, una pensión, un hostal y una alberga de casa de peregrinos. También he incluido en este sector servicios dos actividades que, aunque su población activa no está inscrita en la seguridad social del enclave, sin embargo, su prestación es claramente de servicios, que son los centros educativos y los centros sanitarios. Porque al depender de la administración de la Junta de Castilla y León, pues me imagino que los empleados estarán adscritos en Burgos o en Valladolid. Entonces, voy a hacer un repaso rápido a los centros educativos que existen en Treviño. En educación, con datos del curso 2018-2019, en el Condado de Treviño hay una escuela de primer ciclo en Ventas de Armentia, que sería la fotografía esa de la derecha, esa especie de ese edificio moderno con fachada de pizarra negra, que imparte el primer ciclo de educación infantil, es decir, niños hasta 3 años, siendo su ámbito de actuación todo el municipio. En el curso 2018-2019 había 17 niños. También está el colegio público CEIP, el Centro de Educación Infantil y Primaria Condado de Treviño, localizado en Treviño, cuyo ámbito de actuación es todo el enclave, y en el curso 2018-2019
tenía en el primer ciclo 22 alumnos y en la educación primaria 37. Es decir, que los niños iban a Jarbiobe, y como podía ser de otra manera, van al centro público de Bernedo. Y en la Puebla de Arganzón hay un centro privado de educación infantil, es decir, hasta 3 años, que es la Arganchún y Castola, que está promovida por la Asociación de Padres Arganchún, y que en ese curso 2018-2019 tenía 15 alumnos. Los alumnos de la Puebla de Arganzón que quieran realizar el segundo ciclo por este sistema, por este método de la Castola Arganchún, prosiguen sus estudios en el segundo ciclo de 3 a 7 años en la Castola de Sagastieta, que en ese curso tenía 17 alumnos. Ambos municipios comparten un técnico de apoyo al aprendizaje de euskera, que están financiadas al 60% por la Diputación Foral de Álava. Bueno, acabo. Y en cuanto a la actividad sanitaria, pues ambos municipios están incardinados en la zona básica de salud del Condado de Treviño. Existe que prestas servicios de pediatría, fisioterapia, matrona y servicio de urgencias. Servicio de urgencias 24 y servicios sanitarios. Hay consultorios médicos en Albaine y en la Puebla de Arganzón. Y en cuanto a los servicios sociales, las hermanas franciscanas de la Purísima Concepción rigen y mantienen la residencia de ancianos de Cucho, que se construyó sobre el local, sobre el espacio que ocupaba el antiguo balneario de Cucho. Disponen de 48 habitaciones dobles y sencillas. Tienen preferencia de alojamiento de estancia a los ancianos originarios del municipio de Condado de Treviño, y es atendido por 17 empleados y 7 religiosas. Y como dato curioso, decir que entre los centros o las empresas del sector terciario, dentro del subsector de actividades artísticas, estaba domiciliado en el Condado de Treviño la compañía Zanguango, que en el año 2020 obtuvo el premio Max al mejor espectáculo de calle. Bueno, la lección es más extensa, pero comprendo que me he pasado de tiempo. Os animo a que los que tengan interés acudáis a leer el trabajo de ingreso que, como digo, se colgará de la página web de la Vascongada en breve tiempo. Y muchas gracias por vuestra asistencia y comprensión.